Sí, la obra que vamos a ver ahora es la Escuelita Loma Blanca, perdón, Agua Blanca, que la calle en Agua Blanca, una obrita de 8 kilómetros y medio, que hubo que hacer una reapertura completa del camino para poder manejar lo que nosotros llamamos manejo de agua, que sí, que el agua no venga por el camino y se lleve todo el camino cada vez que llueve, sino que nos permita más escurrir el agua y poder manejarlo y mantenerlo mejor al camino. De esa manera que los maestros y la gente de la zona pueda acceder mejor a Sí, ese estamos lugar. trabajando. Lo que pasa es que te digo, tenemos graves problemas para conseguir repuestos de máquinas. Nosotros hemos roto en esta zona 4 máquinas. Y los repuestos se tienen que cotizarlos y te los venden en dólares. Y para una repartición pública de una provincia es imposible comprar agua en dólares. Entonces, desgraciadamente hemos llegado a un punto en este país que primero no hay repuestos. Y cuando lo conseguiste, que piden que lo cotice en precio de dólar. Vos le mandas la plata. Si el tipo puede comprar ese día el dólar, ese precio te manda el repuesto. Si no, vos tenés que seguir mandándole plata hasta que pueda comprar los dólares que el tipo te pide. Es una locura el sistema de compra que estamos usando nosotros. Y eso ha hecho que nos demoremos muchísimo en la reparación de equipos. Por eso tenemos algunos problemas en zonas grandes como esta. Nosotros tenemos más de 450 kilómetros en Rosario Viera Peñalosa y Ulapes. Y eso ha permitido que no pueda, perdón, eso no nos ha permitido poder reparar toda la ruta a tiempo. Pero seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando y estamos tratando de conseguir los repuestos que son bastante complicados de comprar. Y lo que comentaba ayer, que es muy importante, que el gobernador anunció el inicio, que nos autorizó ya a licitar la obra que nosotros llamamos los parches largos, pero incluye tres departamentos. Incluye la repavimentación de una parte del departamento de Patquía, es decir, departamento de Independencia, el acceso, pavimentación de 800 metros del acceso a San Antonio, y acá en Chepes la repavimentación de la avenida Belgrano, que está totalmente destruida en su tramo sur, que vamos a repavimentar más de 1000 y pico metros, que hay que reconstruir la ruta de la avenida, porque hay que sacar el pavimento existente, recompactar todo de nuevo y volver a pavimentar, que es un trabajo importante de envergadura. Y a su vez se van a hacer tres parches largos en la zona del Barrial, acá en Chepes, es decir, en Independencia, perdón, en el departamento acá de Rosario Viera Peñalosa. Se va a hacer otro tramo en San Antonio, la repavimentación de un tramo de la ruta en San Antonio y otro tramo en la zona de Bajo Sí, Alcázar. básicamente me dicen que ya habían reparado las cañerías. El problema es que ahora esas roturas ya restituyeron la compactación inferior y hay que hacerlo todo de nuevo. Entonces no nos queda otra que hacerlo todo de nuevo. Hay que levantar todo, hacer el paquete estructural de nuevo y recompactarlo. ¿Y en qué tiempo se estaría hablando de que comenzar con esta obra? Y si nosotros estamos licitando ahora en noviembre, calcula que estamos hablando de enero, más o menos, largamos las obras de este tipo. Y a su vez estamos largando también, calculo yo, en enero más tardar, el enripiado del tramo a Valle Muerto, que ese ya teníamos el trabajo hecho de apertura con la topadora y ahora nos quedaba enripiar los 14 kilómetros y estamos contratando ya los camiones, por eso estamos licitando ahora en noviembre, calculo yo que adjudicaremos en diciembre, pero diciembre con la fiesta no podés comenzar ninguna obra porque te conviene directamente esperar que pasen la fiesta y poder recién ya iniciar los trabajos. Que calculamos que podemos estar enripiando ya Valle Muerto a partir de enero también. En 2 meses esa obra también la terminamos. Bueno, hemos estado recorriendo las escuelas y a través de nuestros delegados escolares, yo creo que va a ser importante el acatamiento del paro total, que va a haber actividades el día de mañana. Por ahí pregunta el afiliado sobre el descuento o el no descuento, ¿cierto? Lo vamos a plantear, pero uno le responde que es preferible perder un día o un presentismo de un mes a perder todos los derechos y todos los beneficios económicos que tenemos hoy a nivel nacional. No nos olvidemos que el paro de mañana es en contra del ajuste que hay a nivel nacional, que mandó el gobierno nacional al Congreso, haciendo un ajuste impresionante sobre educación, sobre las becas para los estudiantes, sobre un ajuste importante también sobre las capacitaciones docentes, un ajuste muy importante sobre infraestructura escolar, un ajuste muy importante sobre los jardines de infantes que supuestamente iban a hacer, ahora se reduce a un 65%. Todo eso suma a que estamos peleando por la paritaria nacional, estamos peleando para que las escuelas estén en condiciones a nivel nacional para trabajar, estamos peleando por un salario digno, estamos peleando por el incentivo docente y estamos peleando a nivel provincial por el decreto Cavero. Con respecto al decreto Cavero, tenemos una buena cantidad de firmas a nivel departamental y a nivel provincial, también están incrementando diariamente.
estamos teniendo mesas en las plazas de los departamentos, estamos teniendo planillas de firma en las escuelas, en las distintas capacitaciones que hay en la provincia, estamos teniendo firmas. Todos los trabajadores, no solo docentes, pueden acercarse y firmar, también los estudiantes que están cursando sus últimos años, porque también a ellos les va a haber afectado en su futuro este decreto que no permite hacer una medida de fuerza cuando la Constitución nos avala plenamente de que todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Sí, en realidad paritaria no es, en realidad es una mesa de trabajo en donde participan todos los demás gremios, docentes. Hemos tenido dos reuniones anteriores con los enviados por el ministro, con el profesor Duilio y con el profesor Pica. Hemos trabajado sobre porcentual, hemos trabajado sobre en qué incremento o sobre qué ítem vamos a colocar ese incremento salarial, pero a ciencia cierta hasta el momento no tenemos un número concreto de parte del ministerio. Creemos que en estos días de forma urgente nos van a llamar porque creo que el ministro Luna ya va a tener un monto exacto sobre cuál es lo que va a tener él para el incremento salarial docente. Entonces seguramente vamos a tener que viajar de forma urgente y vamos a dibujar, digamos, cómo lo vamos a colocar en el recibo de sueldo. Mañana es un paro total de actividades sin asistencia al lugar de trabajo. Nosotros acá en el departamento vamos a estar en la Plaza de los Jóvenes a las 10 de la mañana. Se van a juntar un grupo de compañeros, de delegados. Yo estoy viajando más tarde a la capital con otros compañeros a la manifestación que hay mañana en la plaza. Hay una manifestación, hay una radio abierta en la plaza 25 de mayo. Y luego hay un locro que también están preparando los chicos, los otros gremios. Gracias. No, gracias a ustedes. Y a la gente Radio Metro y a la audiencia de esta prestigiosa radio. Gracias por venir a nuestra mesa de trabajo. Yo quiero invitar a todos los docentes y a todas las personas mayores de edad que tenga algún cargo o que haya sufrido algún descuento por el decreto Cavero, llegarse hasta nuestro sindicato, donde nosotros tenemos las planillas desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y de las 20, de las 18 horas hasta las 21 horas para su firma. Esta planilla se va a anexar a las otras planillas que están realizando los demás gremios para poder hacer un solo expediente y pedir a la Cámara de Diputados la derogación del decreto Cavero, el decreto 2255/88. Que es de larga data y que perjudica a los derechos de los trabajadores, hablo de la educación, ¿no?, y de todos los trabajadores, por cuanto se les descuenta el presentismo, se les descuenta el día, porque día no trabajado, día no pagado. Esto ha lesionado tremendamente los sueldos de los docentes y, como te dije recién, todo aquello que se ha logrado conseguir y que de pronto por este decreto ha quedado caduco. Siempre se ha pedido que se derogue el decreto, pero siempre se lo ha hecho en forma parcializada. En este caso, felizmente, todos los gremios de educación están abocados a ellos, y entre ellos el CELAR, que siempre está preocupado por defender los derechos de los trabajadores. Cuando más se necesita tener el dinero, porque está enfermo o por alguna cosa, viene y se descuenta. Entonces, el decreto Cavero es un decreto anticonstitucional, más allá de que se ha hecho ley. Entonces, con otra ley tenemos que hacer la erogación. ¿Quiénes pueden firmar, digamos, este proyecto y hasta cuándo hay tiempo, profesor? Nosotros lo vamos a tener aquí en nuestra sede. Esto es hasta terminar la sesión de la Cámara de Diputados, siempre y cuando los diputados vayan y asistan a la última sesión de noviembre, que es donde nosotros tenemos que presentar. Y tiene que ser dentro de este año, porque si no va a caducar. También yo creo que también tenemos que arrimarle una ayuda memoria a los diputados, porque ellos a lo mejor no conocen, pero los diputados saben, porque algunos también son docentes, de que sí lesiona sus derechos y, bueno, sus magros sueldos. Tenemos que hablarle un poco al oído, un poco conversar a los diputados, hacerles llegar y, bueno, y que ellos lo estudien en la Cámara de Diputados, porque sin eso vamos a seguir sufriendo los descuentos.
¿Quiénes pueden firmarlo? Pueden firmar todas las personas mayores de edad y especialmente aquellas que han sufrido que han sufrido los descuentos, porque este decreto se aplica en todo el orden de la admisión pública provincial.